Bienvenido a La Engaña, una construcción faraónica ferroviaria llena de misterio y belleza que nunca llegó a cumplir su función. O igual sí. Seguramente no fuera este su objetivo, pero yo aquí volví a abrir los ojos y a darme cuenta que los engañados somos todos. Y quiero que tú sientas lo mismo y conozcas la verdad. ¿Qué pasó aquí? La imagen pública de este lugar, como la de tantos otros, es tenebrosa, negativa y hasta política. Y no es así. El olvido esconde la verdad y es hora de que se sepa. Estoy agotado, harto de que todo esté politizado y envuelto en odio o rencor. Paz es no estar en ningún bando. Y ha llegado el momento de dejar paso a la humanidad. La Engaña es la construcción monumental de un túnel de 7 kilómetros que une Cantabria con Burgos bajo las imponentes montañas. Pretendió conectar mediante el tren el Cantábrico con el Mediterráneo. Qué bonita es la palabra unión, ¿verdad? Pero La Engaña, que por cierto el nombre viene del río que así también se llama, es mucho más que un túnel. Aquí floreció de forma espontánea toda una comunidad con identidad propia y un ejemplo de humanidad que debe conocerse, con un colegio, iglesia, decenas de viviendas, mercado y hasta un cine. Trabajaron presos y profesionales, hombres y mujeres, y nacieron niños. Muchos, al ganarse su libertad, decidieron quedarse aquí. Y el enorme corazón de los vecinos, de los pueblos cercanos, que arriesgaron sus vidas para mejorar la de los demás. Y surgió el amor y eternas amistades que a día de hoy siguen latiendo juntas. Su construcción comenzó durante la Segunda República, vivió la Guerra Civil y el franquismo y se clausuró hasta su olvido con la democracia. Todas las ideologías son responsables de su existencia y de su olvido. Pero yo estoy aburrido de todo esto, porque en esta historia lo importante son las personas, las relaciones humanas y los valores comunes. Aquí convivieron héroes anónimos de todas las ideologías y procedentes de todos los rincones de España. Sorprendentemente, fue un oasis de libertad y un ejemplo de convivencia y humanidad. Pasara lo que pasara en el resto de España, en La Engaña, las personas se ayudaban independientemente de sus ideas. Habían comprendido que el odio puede ser fiel a todas las ideologías y que lo verdaderamente importante son las personas. Ya basta de dolor, por favor, de enfrentarnos por nuestras diferencias y celebremos lo que nos une. He viajado por medio mundo y he sentido el dolor de toda la humanidad. He visto cómo todas las ideas en las manos equivocadas matan por igual y me da igual cuál sea el ismo que precede al error, porque para mí son todos iguales. Solo buscan separarnos y controlarnos porque juntos seríamos imparables. Y a mí me da absolutamente igual a quién votes, a quién ames o reces. Todos somos personas, todos nos equivocamos y todos estamos hechos de lo mismo. Cambiemos de rumbo, arranquémonos la tristeza, no sigamos juzgando el pasado con los ojos del presente, no nos hagamos más daño. Veamos la historia también desde una perspectiva más humana, que durante los momentos más terribles también suceden las historias más extraordinarias. Y es hora de contarlas. No nos dejemos envenenar más del dolor, de las perspectivas terribles que nos dice que quien piensa diferente a nosotros es malo, malísimo y bla 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 bla. Es el momento de devolverle al ser humano la humanidad. Bienvenido a La Engaña. Hola, pues mi nombre es Dunia y soy la fundadora del proyecto de rehabilitación de La Engaña Sur, que está en la Merindad de Valdeporres. El proyecto se sostiene sobre los pilares sociales y histórico, y aquí estamos situadas delante de la primera construcción que tuvo que hacer la obra, que es el primer bloque de viviendas para acoger a todos los trabajadores que vinieron de Andalucía. El primer bloque de viviendas se sitúa en esta primera que vemos de piedra y siendo la última la de color salmón. Estas casas son distribuidas en dos filas. La primera fila es esta que vemos, atrás tiene otra fila y entre medio tiene un patio. Y es por eso que esta primera construcción se le llama el Patio Andaluz. Y tengo pues el honor y la suerte de conocer al último obrero, que es el único que nunca se ha mudado, que sigue viviendo ahí, que es uno de mis grandes maestros, un testimonio vivo que me ha enseñado pues parte de esta bella historia humana y bonita y positiva que hay en La Engaña Sur, en lo que fue su colonia obrera. Espera, tengo que hacer un inciso. Ella es Dunia, sí, pero también es una persona extraordinaria y muy valiente. Conocer la historia del lugar a través de sus ojos es un regalo que te recomiendo disfrutar si quieres profundizar sobre la verdadera Engaña. En la parte histórica de nuestro proyecto ofrecemos las visitas históricas guiadas, que tienen como título La Engaña es mucho más que un túnel, una mirada de admiración. Y la parte de memoria histórica que trabajamos es siempre reparadora, es en positivo. El destacamento fue la segunda construcción
que tuvieron que hacer para albergar los penados republicanos del penal de Burgos y de Valdenoceda. Lo que es importante destacar es que ellos fueron trasladados aquí porque la empresa fue a los penales a ofrecer quien quería redimir condena trabajando en La Engaña. Y el cambio sustancial que supuso para estas personas estar en los penales, pasando hambre, humedad y enfermedad, a llegar aquí, trabajar al aire libre lo primero y trabajar en una misma horario laboral que los compañeros no penados, fue una liberación total, ¿no? Estaban trabajando viendo el sol, estaban trabajando con compañeros, con compañeras, construyendo sus propias casas en estos destacamentos, trajeron después a sus familias con las cuales pudieron estar. Y en la segunda compañía ya ellos mismos desmantelaron el destacamento para vivir en las viviendas más arriba. Con lo cual en la segunda compañía habían redimido todos condena y optaron por seguir y permanecer en la obra porque ya tenían novia, querían constituir una familia y ya eran de aquí. Con lo cual para mí, fruto de la investigación histórica y de la entrevista a los testimonios vivos, puedo concluir y deducir que este lugar fue una oportunidad de liberación, de crecimiento y de relación para los llamados penados republicanos, que aquí jamás se les llamó de esa manera. Lo que fue este lugar, que fue una colonia obrera, donde hombres, mujeres, personas pequeñas, personas mayores, gente de ciudad y gente de campo, cohabitaron de forma armoniosa en base a una cosa que se llama compañerismo. Y conociendo esta historia, entrevistando los testimonios vivos, es lo que quisiera yo reproducir, ¿verdad? La superación humana frente a los obstáculos, al clima, a lo duro que es la vida rural, superándonos en colectivo, pensando en colectivo y viviendo en colectivo. Pues en este trabajo de investigación histórica que hago dentro de la asociación ASEF, tuve el placer de encontrarme un día con José, que ahora ya somos amigas, y tiene una bonita historia. Bueno, José sabe de todo, pero tiene casi todo. Pero tiene una bonita historia de su papá y su mamá, que me parece digna de que conste como parte de la historia de La Engaña, porque pone en evidencia la clave de todo, que para mí fue compañerismo. Así que, si os parece, José nos va a explicar su bonita historia. Mi padre tenía aquí enfrente una cantina. Los presos solían venir a tomarse un vino porque no había un control demasiado excesivo contra ellos, porque les permitían andar por aquí. Entonces ellos venían aquí y algunas veces venían los guardias a buscarlos. Y había alguien que estaba posicionado por aquí, avisaba, oye, que vienen los guardias. Mi padre los metía por la parte de atrás de la casa y lo sacaba por una puerta del pajar que da al otro lado. Entonces ellos por ahí se iban directamente a su campamento, su destacamento donde estaban, y no los cogían los guardias y no eran castigados, porque si los cogen aquí en la cantina bebiendo, los castigarían o los meterían en alguna concentración durante unos días para que no pudieran salir. Y esa es la historia. La historia también es que uno de esos presos fue mi padrino, que se hizo amistad con mi familia, mis padres aquí, porque los protegían y los ayudaban. Y ese hombre, cuando le dieron la libertad, el día que le dijeron que quedaba libre, no esperó a coger un tren, ni un autobús, ni un medio de transporte. Se fue andando a su pueblo 40 kilómetros. Con la ansia de libertad que tenía, no esperó a coger ningún medio de transporte. Cogió y salió corriendo para su pueblo. Mi madre falleció con 102 años, a pesar de haber llevado aquí una vida de tercer mundista, que entonces aquí en los años 50, 40, 50, no era vivir, era sobrevivir, porque se trabajaba mucho, porque la gente que estaban ahí en el campamento, estos que vinieron a trabajar, los presos, para iniciar el principio del túnel, que los primeros 500 metros son los que lo hicieron los presos, luego ya vinieron ya la Portolés y ABC, las compañías que han estado aquí trabajando. Pero vamos, que era duro, la vida entonces era muy dura. Pero se sobrevivía, todo se sobrepasa. Ahora también estamos duros con la pandemia. Ahora faltan personajes como tu papá y tu mamá. Sí, eran solidarios. No, ya creo que aquí todo el mundo era solidario, todo el mundo.
Por eso se sobrevivía, por la solidaridad que había entre todos. Y era en la casa esa de ahí atrás. ¿Quieres enseñarnos la ventana de la libertad? Sí, vamos a verla. Lo que pasa es que esto está reformado, claro. Esto no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver como estaba antes. Mira, por aquí se metían... Por esta puerta, que se quedaba a la cuadra, quedaba aquí a la cuadra, por esa puerta, por ahí salían la otra parte. Ahora vamos a ver la... porque está reformado. Entonces había una escalera que subía directamente y ahora está cerrada. Entonces podemos ir a ver la puerta del pajar donde salían, ¿no? Por donde salían ellos. Y luego por aquí, como los guardias venían por ahí abajo, ellos iban por aquí y salían allá atrás donde estaba el campamento. Les pillaba muy bien, no los podían ver ni... Vamos, porque ya cuando llegaban antes de 100 o 200 metros ya sabían que venían. Pues había una escalera que subía al pajar y por ahí salían, por aquí se tiraban ahí abajo. Luego por aquí atrás llegaban, ahí donde la ermita, que esa ermita es muy famosa, la ermita. Sí, de... ya les he llevado. ¿Ah, sí? ¿Ya la habéis visto? Bueno, pues la ermita esa, iban por ahí. Y entonces nada, se metían ahí al otro lado, que el campamento está como a 400 metros ahí debajo de la ermita, pero al otro lado del río, que estaba el campamento de los presos, que había muchos, que yo no sé cómo hay ese espacio tan... Y detrás tenemos lo que fue construido como estación, que estuvo esperando el tren, pero por desgracia en esta séptima sección no llegó, llegó a Ciudad Osante, 10 kilómetros más abajo, y cuando ya estuvo construida y no pudo ser estación, fue una clínica, que es algo que mucha gente desconoce, una clínica dedicada a los cuidados, tanto de curas de los obreros heridos, como a traer la vida, ¿no?, a una maternidad. Aquí las familias de los obreros pues tuvieron sus primeros hijos y sus primeras hijas, y bueno, pues enlaza mucho con la parte social del proyecto, ¿no?, que es un espacio de cuidados a la vida, de cuidado a la familia, de cuidado en equipo. Para muestra, una anécdota, tengo el honor de conocer el quesero. El quesero venía cada 15 días en su moto y traía 150 kilos de queso para el economato. Así que, pese a que esta obra se hizo en una época difícil, aquí nunca faltó un plato caliente, ni siquiera unos zapatos o ropa de abrigo, gracias al economato. También tenía un restaurante, un cine, hacían fiestas, sobre todo para el Día de la Pilar, que era la patrona de la primera empresa ABC, que era de Zaragoza. Y bueno, creo que tanto en el proyecto como en la sociedad hemos de recuperar estos valores de unión, de compañerismo y de superación en grupo. Y para mí es lo que es este lugar. Esta es la parte de la central eléctrica en la que he hecho un pequeño homenaje a Modesto, que era el obrero que junto a su compañera y a su hijo vivían en esta casa al tiempo que él inspeccionaba el Rustom, que era un generador de dimensiones enormes que emitía un ruido que no podía parar ni de día ni de noche. Entonces, en homenaje a su capacidad y paciencia auditiva, le he hecho este homenaje. Y desde la casa de Modesto hasta la puerta del túnel, lo que tenemos es la central eléctrica, que tenía que funcionar siempre para que no faltara ni la luz de las viviendas ni la capacidad eléctrica para las máquinas que eran necesarias. Y enfrente tenemos el silo, que lo que hacía era mezclar la piedra con el hormigón, o sea, la piedra, el agua y el cemento, para que saliera el hormigón y hacer la bóveda del túnel. Vale, pues tenemos detrás la última construcción de esta colonia obrera, que es la hospedería. Era una estructura muy grande, la más grande de todas, y tenía tres categorías, siendo la primera pues reservada para ingenieros e incluso para personajes políticos como Fraga, que pernoctó aquí algunas noches. Ofrecía los servicios de comidas y cenas y dormir. Un edificio muy peculiar por su grandiosidad, es esplendoroso. Era muy hermosa cuando se construyó, o bien podía ser donde hacían la famosa paella de los domingos, que era algo que les unía y que incluso después de finalizada la obra, algunos obreros se siguieron reuniendo para celebrar la paella, ¿no? En este momento el proyecto pues tiene las puertas abiertas para lo que llamamos jornadas de trabajo colectivo, que son jornadas donde se abren las puertas para las personas que vienen a colaborar. Agradecemos mucho que vengan técnicos y técnicas, pero también personas no técnicas. Cualquier persona que quiera echar una manita en la rehabilitación de este espacio es bienvenida
Y bueno, pues, debido a la situación que está pasando el país de restricción de movimiento, no estamos recibiendo voluntariado y bueno, un poco hacemos un pequeño llamamiento para las personas que quieran venir a echar una manita. También se pueden hacer donaciones de materiales y donaciones en metálico. Pagamos un arrendamiento al Estado para estar aquí, básicamente por rehabilitar, y pues pagamos un arrendamiento mensual, vivamos o no aquí. Yo he decidido que sí, que tengo que vivir aquí, tengo que estar aquí, para no solo para echar adelante el proyecto, para recibir a las personas de la jornada, también para protegerlo y para sanarlo. Intentamos reunir a personas que seamos afines, amables, conscientes y sensibles, y que hemos decidido pues vivir juntas para un bien común, tanto sea el nuestro personal y humano, como el paisajístico, el animal y el estructural de los edificios. Así que cualquier persona que quiera contactar para apoyar presencialmente o desde la distancia, pues puede contactar con mi teléfono, que no sé si lo puedo decir. Por favor. 669, muchas gracias, 150-865. Y quería agradecer a todas las personas asociadas, que son personas maravillosas, son personas que amamos todos los seres vivos y que les protegemos, y también a las no asociadas que colaboran. Y quería agradecer a Carlos Cuñado el gran trabajo que hace, dando a conocer la riqueza de Burgos, la riqueza histórica, humana, y haciéndolo con mucho cariño y mucha sensibilidad. Y me siento, pues, en nombre de todas las compañeras del proyecto, muy, muy honradas de que hayas puesto el ojito en este proyecto. Muchas gracias. Gracias a ti, amor. Gracias a ti, Dunia, y a todas las personas que estáis siguiendo mis viajes. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y así seguir conociendo juntos la extraordinaria provincia de Burgos y pronto Castilla y León y el resto de España. Escríbeme en Instagram si quieres contarme algo, mostrarme algún lugar o si te gustaría que contara tu historia. Gracias por apostar por un turismo de calidad, rural, natural y humano. Por viajar también con el corazón e intentar mejorar aquello que nos rodea y abraza. Hasta pronto.